José Soto Soto. ¿Por qué José Mercé? Bueno, José Mercé viene porque yo fui niño cantor en la Escolanía de la Merced, nací en el barrio Santiago, en la calle de la Merced, y de ahí el apodo el niño de la Merced, ¿no? Pero bueno, al final se rompió por José Mercé, afortunadamente, por la edad que tengo ahora, decirme el niño ya suena a broma. Bueno, el niño podía seguir siendo porque es esa cara, esa expresión que vemos constantemente de ese niño que nunca has abandonado. Bueno, yo realmente me siento muy bien, me siento, bueno, el carnet dice una cosa, pero yo no me siento muy joven, me siento muy y con muchas ganas de seguir haciendo cosas y la verdad que bueno, pues sí, sigo siendo el niño de la Merced. ¿Cómo era ese niño gaditano que empezó cobrando 500 pesetas en un tablao flamenco? Bueno, pues ese niño gaditano llegó jerezano. Llegó con 13 años a Madrid. Recuerdo que llegué al tablao de Torrebermeja, donde estaba mi tío Manuel Soto Sordera, y bueno, pues habló con el dueño, con don Felipe García, entonces era el dueño de Torrebermeja. Y bueno, pues yo subí al tablao, me escuchó cantar, le gusté mucho, y bueno, pues. Me acuerdo que mi tío me dijo, Manuel, ¿qué le damos al niño, no? Porque claro, yo era menor de edad. Y bueno, y subió mi tío para arriba con él y yo, subimos a la oficina. ¿Qué le damos al niño, Manuel? Entonces, pues, le dijo mi tío, Felipe, vamos a darle al niño 500 pesetas. Dice, hecho. Claro, mi tío cuando vio eso, cuando bajábamos para abajo, se iba dando guantazo hacia la calle. Ay, qué torpe estaba, ¿no? Que le digo a mí, te lo hubiera dado, ¿no? Pero realmente date cuenta que en esa época, el año 70, 71, esa época, los artistas consagrados en los tablaos y que ya tenían su nombre, que ya eran conocidos, el que más ganaba, ganaba 300 pesetas, ¿eh? O sea, que ya era un dinero. O sea, que la verdad que tuve la suerte de que le caí bien al dueño y me dio ese dinero. Empezaste por lo más pequeñito, pero ya considerado como una estrella, sobre todo a nivel de caché. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese viaje de ese niño que llegó con 13 años, a este niño grande que en unos cuantos días lo vamos a ver en uno de los escenarios más importantes, no solamente de Madrid, sino de Europa. Bueno, yo te diría que realmente yo tuve la gran suerte de estar en Torrebermeja como unos 3 meses por ahí. Tuve la gran suerte de que se entera, bueno, para mí el mejor coreógrafo que ha dado la historia de España y bailarín, como fue Antonio Gades, llegó a Torrebermeja, me escuchó cantar y me contrató para su ballet. A partir de ahí empecé a girar con él por el mundo entero, ¿no? Y hacíamos una gira de 9 meses al año, ¿no? O sea que. Y tuve esa gran suerte, ¿no? De poder estar en los mejores teatros del mundo y aprender mucho, ¿no? Porque aprendí mucho. Con Antonio Gades aprendí muchísimo porque, date cuenta, yo era muy joven. E incluso una cosa muy básica, yo creo que hasta comer, ¿no? Porque, claro, cada vez que llegábamos a un país, yo lo que quería era papa frita con huevo. Es lo que me gustaba y lo que me sigue gustando, ¿no? Pero bueno, me hacía probar las comidas de los países. Si te gusta esto, bien, si no, pedimos otra cosa, pero prueba esto y tal. Y luego, estar en el escenario, saber andar por un escenario, el saludo es un número más del espectáculo. Yo eso hoy en día veo que la gente más joven, no le dan como mucha importancia al saludo, ¿no? Y creo que es un número más de un espectáculo. El saludo tiene que ser un número más del espectáculo, ¿no? Eso es muy importante también. Hoy en día, después de tantos años que llevo en esto, yo no quiero ser presuntuoso, ¿no? Pero yo creo que lo que hemos hecho tanto mi compañero y amigo y gran cantante Antonio Orozco y yo, que es el productor del Oripandó. La verdad que hemos estado 2 o 3 años ahí trabajando codo con codo y yo no lo veo un disco más, yo creo que es una obra, ¿no? Lo que se ha hecho con la Oripandó y estoy muy feliz, muy contento y realmente loco porque llegue ya el día 10 de julio para estar aquí en el Teatro Real de Madrid
donde tuve la gran suerte también, bueno, la suerte no viene porque sí, yo creo que la suerte también hay que buscarla y hay que ganársela, ¿no? Tuve la gran suerte de abrirlo para el mundo del flamenco, ¿no? Cuando hice el disco de Aire, ¿no? Entonces, bueno, pues volver al Teatro Real de Madrid para mí siempre es un honor, ¿no? Háblanos de quiénes son o han sido para ti esos grandes maestros de los que tú tanto has bebido. Bueno, yo sobre todo he bebido a mi familia, ¿no? Yo vengo de una dinastía muy grande, una dinastía a través de tío Paco Lalú, ¿no? Fue un creador de la Naciguirilla, ¿no? Bisabuelo mío, ¿no? O sea, pasando por toda mi familia, ¿no? Que es cantadora, bailadora, es lo que hemos mamado en casa, o sea, que venimos de una dinastía grande, ¿no? Luego hemos escuchado a todos los grandes maestros, ¿no? Hemos escuchado a Fosforito, a Mairena, a Caracó, a todos, y luego de esta generación, pues se ha escuchado mucho a Camarón, a Morente, que han sido los del siglo, último siglo XX, de los que, ¿no? Los que más han creado, digamos, escuela, ¿no? Y entonces, pues, pero hay que aprender de todos, ¿no? Yo creo que naces para cantar, pero luego tienes que aprender, está muy claro. Te voy a dar unos nombres, me gustaría que en cada uno de ellos nos dijeses qué significa para ti. Es decir, Morente, por ejemplo, que acabas de decir ahora, Niña de la Puebla, Farina, Paco de Lucía, Alejandro Sanz. Bueno, grandes maestros, todos los que me estás nombrando, ¿no? Es más, tuve la gran suerte de siendo con 11, 12 años, el maestro Rafael Farina fue por Jerez y hacían una tournée, iba La Paquera, iba Fosforito, iba él, y me acuerdo que, bueno, me escuchó cantar por Fandango y, bueno, pues me dijo, bueno, pues te vas a venir conmigo. Yo cantaba unos fandanguitos y demás, éramos 11, 12 años, no tenía más. Y me acuerdo que me llevó a Bornos, a Sanlúcar, a todas las zonas por allí, ¿no? Y tuve esa gran suerte. Después ya tuve vivencias con él aquí en Madrid. Con Paco, ¿qué te voy a decir? Paco, pues todos sabemos que ha sido el que ha revolucionado la guitarra a todos los niveles, ¿no? Yo creo que Paco puso el flamenco donde yo creo que ninguno habíamos pensado que podría llegar, donde todos los grandes músicos del mundo han bebido de la guitarra de Paco, ¿no? O sea, imagínate si es grande el mundo del flamenco, ¿no? El mundo del flamenco, ¿quién realmente lo ha hecho? Perdón, grande, sobre todo en estas dos últimas décadas, y el por qué ahora mismo el flamenco, digamos que acapara el mayor abanico de público que tiene cualquier tipo de música o de cantantes ahora mismo en este país. ¿Qué es lo que ha hecho el flamenco? ¿Qué es lo que habéis hecho para que ese abanico sea tan grande, tan amplio, y sobre todo, ya el flamenco ya no es elitista, el flamenco ya no solamente es para flamencólogos o para puristas, sino para todo el mundo? ¿En qué te sientes también en parte culpable? Bueno, yo tengo que decirte que, mira, el flamenco es una música de raíz, el flamenco no tiene moda, el flamenco es eterno. Unas veces estaremos más para arriba, otras veces más para abajo, pero el flamenco es eterno. Lo que sí te puedo decir es que el flamenco, a partir de mi generación, a partir de mi generación, el flamenco empieza a abrirse, ¿no? Se acaba ya el lío del cuarto de los cabales, la pureza, el flamencólogo, todo esto, bueno, pues el mundo del flamenco se abre, el mundo a la música, ¿no? Y el flamenco tiene derecho a evolucionar como todas las músicas, de hecho ha evolucionado muchísimo, ¿no? Yo creo que es de las músicas más importantes del mundo, el flamenco es una de ellas, ¿no? El flamenco es una de ellas y está demostrado, ¿no? El flamenco ahora mismo tiene una grandeza porque es una música que está fresca, que está viva, ¿no? No es una música que se queda en un pentagrama y se cae para siempre, no. El flamenco, hoy dice 2 y 2 son 4, como dice Pitágoras, pero el flamenco 2 y 2 pueden ser 3 y 3 cuartos. Y 3. Esa es la grandeza y la frescura del mundo del flamenco. ¿En qué habéis intervenido
para que en los cinco continentes, cuando se habla de flamenco, se habla de España. Pero sin embargo, cuando se habla de España, en muchos continentes no saben dónde está España y nos confunden con México. La única forma de que se sepa fuera de España que España es España es cuando dicen flamenco olé. Realmente lo que han hecho ha sido pues llegar y llegar el pasaporte y decir Spain, decir México, México, no, no, España, España, México, ¿no? Entonces parece ser que no nos quieren reconocer, ¿no? Pero afortunadamente con el flamenco, en cuanto dice flamenco ya la cosa cambia, ¿no? Ya entonces ya dicen España, claro. ¿Qué ha aportado José Mercé al flamenco? Bueno, pues yo diría que yo he aportado al flamenco, he aportado pues lo que llevo dentro de mí. Yo he dado todo lo que tengo y sigo dándolo todo lo que tengo, pero sí trato siempre de refrescarlo, ¿no? De hacer un flamenco muy abierto, ¿no? Y me parece que, bueno, lo que es lo que llamamos el cuarto de los cabales siempre lo vamos a tener, porque el cuarto de los cabales es cuando nos reunimos nosotros, los compañeros, y estamos un rato a gusto. Ese es el cuarto de los cabales. Cuando se está en un escenario, yo creo que la grandeza es de seguir viendo cómo se puede engrandecer más el mundo del flamenco, ¿no? Porque yo creo que es una música tan, tan maravillosa, tiene tanto todavía que descubrir el mundo del flamenco que es un abanico, es que es un abanico muy grande, o sea, es muy grande. No vamos a caber, no, no que no quepamos todos, me refiero a que no vamos a terminar de aprender nunca. O sea, yo creo que te mueres y sigue sin abarcar todo lo que es el mundo del flamenco. ¿En qué palo del flamenco te sientes más cómodo? Bueno, yo realmente cómodo me siento en todos los palos que yo puedo hacer del mundo del flamenco, ¿no? Pero, hombre, siempre lo que es una bulería, lo que es una siguirilla, lo que es una soleá, no son cantes muy de mi tierra, muy nuestros, y ahí me siento muy a gusto, por supuesto. Pero vamos, sentirme a gusto depende del público, depende de dónde esté, cómo. El público es el que te hace sentirte a gusto. ¿Qué significa para ti unas peteneras? Bueno, pues para mí una petenera significa mala suerte. No quiere decir, mira, no quiere decir que no la haya cantado, porque la he cantado muchas veces. Pero bueno, es un cante que por la tradición, por la cosa, dicen que trae mala suerte. Pero mira, sin embargo, la gitana más grande que ha dado la historia del mundo del flamenco, que fue la Niña de los Peines, Pastora Pavón, ella fue la que llevó la petenera a que Rompió, la ¿no? conociera el mundo. ¿Y unas colombianas? Bueno, pues una colombiana es un cante de ida y vuelta que me encanta, que es muy bonito, pero bueno, yo creo que la colombiana, si la metes bulería, está muy flamenca, y si no, son para otras voces más laínas. Una voz flamenca, femenina, que a ti te haya puesto en la piel de gallina. Hombre, yo, hablando de voz flamenca, yo creo que eco más flamenco que Fernanda de Utrera no lo había. O sea, ese eco de Fernanda ha sido para pa reventar, ¿no? Luego hemos tenido ese eco de la Paquera de Jerez, que ha sido increíble, ¿no? Ha habido muy buenas cantadoras, muy buenas cantadoras, pero yo me quedo con el eco de mi Paquera y con el eco de Fernanda de Utrera. ¿Crees que el haber participado en los últimos años en algunos talent de televisión a nivel nacional, eso ha ayudado también para que las nuevas generaciones también os conozcan y también se apoderen y beban de esa sabiduría, de esa cultura que tenéis los flamencos? Bueno, mira, yo por ejemplo, la verdad es que he arriesgado mucho, yo he arriesgado mucho y a mí me han dado palo los flamencólogos por todos lados, ¿no? Yo recuerdo cuando hice el disco de Aire, me vinieron palos por todos lados de flamencólogos, de compañeros y de todo el mundo, ¿no? Afortunadamente, cuando
aire llegó y pegó y bueno, pues yo creo que ahí se dieron cuenta de que el flamenco tenía que ser mucho más abierto. Afortunadamente ahí empezó a entrar muchísima gente joven al canasto del flamenco, muchísima gente no tan joven que no habían escuchado flamenco nunca. Y afortunadamente, pues, bueno, pues eso es, yo me siento orgulloso de eso, ¿no? De que entrara nueva gente al mundo del flamenco y gente no tan nueva que no habían escuchado flamenco y a partir de aire entraron en el canasto del flamenco. ¿Eres más andaluz o más flamenco? Bueno, yo diría que me siento muy orgulloso de ser andaluz y me siento muy orgulloso también de ser flamenco. O sea, yo creo que una cosa con la otra cuaja muy bien, ¿no? Flamenco y andaluz. Es una buena Bueno, combinación. yo creo que el flamenco y andaluz, yo creo que es lo suyo. Normalmente es lo suyo, ¿no? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Hay un hormigueo cada vez que te subes a un escenario y va a haber un hormigueo quizás especial este 10 de julio dentro del Universal Music Festival aquí en este Templo de la Música en el Teatro Real. Bueno, yo te diría que nervios siento siempre, ¿no? Antes de salir al escenario yo siempre digo que si tengo algún enemigo no se lo deseo, ¿no? Eso ese ratito antes de salir al escenario y el día que no me pasa eso quiere decirse que me tengo que quedar en mi casa, ¿no? Pero realmente el Teatro Real siempre es algo nuevo. O sea, cuando vienes al Teatro Real es algo nuevo porque parece que vas a debutar otra vez, ¿no? Yo te diría que, sobre todo con el Oripandó, que eso sí que es vanguardista, sí que es nuevo, sí que no se ha hecho nunca, de eso sí puedo presumir, de decirlo, ¿eh? Y la verdad que me parece que el 10 de julio van a ver a un José Mercé totalmente nuevo, totalmente fresco y con un oripandó, con una obra, desde que empieza hasta que termina, donde es una autobiografía mía, donde yo disfruto muchísimo, donde hemos trabajado mucho, muchísimo, y creo que es una puesta en escena que yo es que me emociono hablando del oripandó, ¿no? Porque creo que después de tantos años, creo que es de las cosas más importantes que yo haya hecho en mi carrera artística, ¿no? Es el Oripandó. ¿Cómo se siente José Mercé cuando es consciente y todos sabemos que eres leyenda viva de la música, que eres una leyenda viva del flamenco y que eres una leyenda viva del arte a nivel mundial? Yo todas esas cosas me pongo muy nervioso, ¿no? Mira, yo me siento un cantador, me siento un ser privilegiado de llevar tantos años en esto, de aportar todo lo que puedo al flamenco para las nuevas generaciones y me siento un cantador. Yo no me siento ni leyenda ni esas cosas. Yo de esas cosas me da hasta miedo. Yo soy muy feliz cantando, soy muy feliz en un escenario. Y todo lo que pueda aportar al mundo del flamenco y al mundo de la música en general, y si las nuevas generaciones pues le cae bien o le gusta lo que hago, pues bendito sea Dios, ¿no? No hay nada más. ¿Tu mayor fortuna son tus cuerdas vocales? Bueno, mi mayor fortuna, yo creo que sí, ¿no? Yo siempre digo que mi mayor fortuna es mi familia. Eso antes que todo, mi familia antes que todo, ¿no? Pero bueno, es un don, venga de donde venga, de eso no se puede alardear, pero que afortunadamente me dio estas cuerdas vocales, me dio esta garganta, que quizá ahí pues tenga que agradecer también a los padres mercedarios, que yo me crié allí en la Merced, donde desde bien pequeñito cantaba con un órgano, y eso quiera que no, pues te educa la voz, ¿no? Y eso es muy importante. José Soto Soto, un niño que llegó con 13 años, montaba flamenco. El primer sueldo que le pusieron fueron 500 de las antiguas pesetas. Un niño, un hombre que ha recorrido el mundo entero, poniendo siempre por bandera el flamenco y representando a este país llamado España.
El próximo día 10 de julio lo veremos en uno de los grandes templos de la música, que es el escenario del Teatro Real, y que le queda todavía mucho, mucho por hacer después de llevar ya más de 20 discos en el mercado y varios discos de platino, discos de oro y el gran reconocimiento no solamente de los suyos, sino también de los que no lo son. José Mercé Soto Soto, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y que la fortuna y esas cuerdas vocales siempre te acompañen. Muchísimas gracias a vosotros y deciros que merece la pena estar el 10 de julio en el Templo de la Música, en el Teatro Real de Madrid, porque vais a disfrutar muchísimo. Por último, y si se arrancaría con una estrofilla de algo a capela para el público de Telemadrid y para el público de este informativo. Hey, yo sigo siendo aquel, yo sigo siendo aquel que era, también quien yo debiera. Soy un hombrecito viejo y con mi padre yo me encontré. Muchísimas gracias, gracias, todo un placer.